Amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Este fin de semana fue histórico para la ciudad de León, ya que por primera vez tiene una peleadora dentro de la UFC, Montserrat Conejo Ruiz, quien debutó con victoria ante Chayana Buis en un combate en la división de 115 libras celebrado en Las Vegas, Nevada. El campeón ha despertado. Ahora vive en estado de gracia, sumando 3 juegos sin conocer la derrota, acumulando 2 victorias y un empate. Así, con muy poco esta campaña, el León se ubica en la 9ª posición de la tabla y podría subir más, ya que en las próximas jornadas estará enfrentando a rivales directos por los puestos de liguilla. El León se ha enrachado y lo ha hecho en el mejor momento de todos, porque en la Liga Mexicana ya sabemos que no importa cómo arrancas, sino cómo llegas a la meta. Así la fiera está llegando en su mejor nivel hacia el final. Ya en lo práctico, la victoria de los verdes fue ante Santos con marcador de 2-1, con 2 jugadas que se quedaron en la polémica, ya que el VAR no quiso marcar en favor de Santos. El técnico de la fiera, Nacho Ambriz, quedó muy contento por el resultado y así habló de sus muchachos al término del partido. En lo personal, si hablamos en el aspecto futbolístico, en el aspecto táctico, en el aspecto físico y mental, creo que ha sido un muy buen partido de ambos equipos. Cada quien defendiendo su estilo, cada quien luchando para llevarse la victoria. Bueno, hoy nos tocó a nosotros llevárnosla. Era importante ganar de visitante, que hace un buen tiempo que no lo hacíamos. Sí es cierto que veníamos haciendo las cosas bien, pero hoy, digo, creo que hoy enfrente uno, para mí, en lo personal, uno de los mejores equipos que, por su dinámica, por la juventud que tiene, por esa agresividad que tiene para la recuperación de la pelota y que siempre piensen en tu arco, ¿no? Yo creo que hoy es meritorio el buen triunfo que hemos sacado, hasta te reitero, ante un gran equipo y bien dirigido por el profe, que es Santos. Este fin de semana arrancó la actividad del campeonato NACAM en la ciudad de Colima, con la primera etapa de asfalto de todo el calendario. Con una importante presencia de gente de Guanajuato, el vencedor fue el potosino Ricardo Cordero, quien corrió a bordo de su nuevo Citroën, pero no la tuvo nada sencillo, ya que siempre tuvo la presión de Luma García durante las 8 etapas. En la categoría NACAM Junior, el triunfo fue para Rafa Maggio, mientras que el segundo lugar fue para el nacido en León, Gustavo Uriostegui. Pues sin duda un día histórico para León el que se vivió este fin de semana. Nosotros seguiremos informando aquí en el portal de Zona Franca. Los esperamos la próxima semana en Zona Deportes.